Orienta me llega a la localidad por medio de mi persona. Cuando mi compañera Diana me comentó el proyecto de líderes comunitarias. Hago lo que la fundación me enseñó, hago las pruebas de embarazo, hago remisiones, también entrego los anticonceptivos, los preservativos. Sexual y otra cosa es lo reproductivo. La sexualidad es libre, es la capacidad de yo de definir cómo manejo el sexo, ¿sí? Eso hace la libertad entre los derechos sexuales, no reproductivos. Pero cuando me hablas de reproducción es cuando yo como mujer puedo decir cuándo, dónde, con quién tengo mis hijos. Para mí atender la salud sexual y reproductiva es un trabajo que yo puedo hacer con ellas de poderles explicar sobre sexualidad. Para mí significa poder orientar a las mujeres y a las niñas a que cuiden su cuerpo, a que estén pendientes de ir al médico, a los exámenes, a la citología, después de que ellas ya empezaron a tener una relación sexual. Mi rol ha sido informar, prevenir y de una u otra forma capacitar a las mujeres del barrio y de la universidad también, porque pues también ahí he tenido incidencia frente a sus derechos. Por ejemplo, en este momento me saludan, buenas, viene una pacientica. Sí, a la orden. Doña Amparo, ¿cómo está? A la orden, muñeca. Ay, doña Amparo, me hace favor y me hace una prueba de embarazo. Claro, con mucho gusto. Bien, pueda, con toda confianza, haces chichi acá. Cuando ya hagas chichi, me hace favor y me llama, yo te tomo la prueba de embarazo. Sí, le salió embarazo, muñeca. ¿Qué esperabas tú? Sí, con María Amparo Ruiz de aquí, la líder de acá, Pereira. Para hacer una remisión, porfa, de IVE. En Oriéntame hay una opción de que tú continúes o no continúes con tu embarazo, pero ya como les digo, es una decisión que solamente ellas pueden tomar. Todavía hay muchos tabús y la gente se reprime a ir de pronto a un centro de salud o incluso muchas veces a una droguería a comentar estos casos. Entonces, ellas tratan de llegar a nosotras, así sea por el voz a voz, por otro contacto o por los afiches que nosotras regamos en nuestras comunidades. Esperamos un momentico, por favor. Pues yo te aconsejaría que fueras a tu EPS al ginecólogo para que inicies entonces un método de planificación o si quieres, pues en la fundación te podemos ayudar también para que inicies un método. Una atención integral. Al embarazo no deseado para mí es un acompañamiento psicoafectivo, un acompañamiento emocional y un acompañamiento brindando todas las claridades acerca del embarazo no deseado. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de salud. Donde la mujer tenga la capacidad de decidir por ella misma, donde otras personas apoyen su decisión o donde ella no la tenga clara y alguien trate como de ayudarle a pensar qué es lo que quiere con plena libertad. Incluso pues nosotras les brindamos la seguridad de que ellas de pronto puedan dialogar con nosotras enseñándole esta cartillita. Acá dice, el mundo está en tus manos. O sea que nosotros desde ese momento les estamos brindando apoyo a ellas. Incluso cuando enfrentas un embarazo que no esperas, tienes opciones, solo tú eliges. En la Fundación Oriéntame y Apoyarte escuchamos, te acompañamos y te asesoramos. Porque hay un grupo que está convencido que el embarazo no deseado existe y que es una problemática de las mujeres y que toca abrazarlas, ¿sí? No es más. Y no somos Bogotá, somos mujeres. No somos Colombia, somos mujeres.